la danza de los viejos en Xantolo. Esta actividad dancística es una de las más icónicas en la región norte de nuestro estado veracruzano, ya que en diferentes municipios se manifiesta de manera oportuna con la identidad esperada, bailando, burlándose de la muerte en las actividades de las fiestas de Todos Santos. Los personajes célebres de esta danza es el diablo, la mujer embarazada, la muerte y el vaquero, ya que a través de ellos se ejemplifica el ciclo de la vida, puesto que la mujer embarazada significa el inicio de la vida. El diablo significa la maldad existente en la vida. Asimismo, el vaquero es aquel que dirige a las almas desde el firmamento, y la muerte, que significa el término de la vida. En diferentes municipios, esta actividad dancística tiene otros nombres, ya sea pachanga, danza de los viejos, comparsa de viejos, viejada. Pero todos con la identidad tan peculiar que existe desde tiempos prehispánicos. Es importante mencionar que los personajes de esta danza se le ha dado una correlatividad con los cuatro elementos naturales, como lo es tierra, fuego, aire y agua. Xantolo es una actividad muy especial en la zona norte de nuestro estado veracruzano. Veamos la crónica. Para mí es una metamorfosis, ¿verdad? Que un cambio, se pone uno una máscara y totalmente viene el cambio de la personalidad. Pero la danza en sí es para venerar y recordar a nuestros fieles difuntos y es en sí por lo que uno baila, ¿no? Porque se supone que el difunto viene y se posesiona de tu cuerpo, pero al estar muerto, ¿verdad? La muerte pues te quiere llevar y por eso utilizas una máscara. Pero en sí es realmente una metamorfosis, un cambio que sufre uno dentro de este baile. Ahora, en lo que es la danza, bueno, pues son muestras plásticas del cuerpo de uno, ¿verdad? Cuando, por el movimiento que uno tiene, pero que ha sido una de las representaciones, la más importante de nuestro municipio. Y quizá más importante que el Día de la Virgen de Guadalupe o el Santo Patrono del Pueblo, ¿verdad? Como danzante de hace muchos años, la danza de los viejos o de Xantolo es una tradición muy importante aquí en la Huasteca. Entonces, para los huastecos es una de las fiestas pues con más arraigo y con más tradición. Entonces, nosotros como danzantes le tomamos una gran importancia a esta danza porque en esas fechas es cuando nos visitan nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, inclusive compañeros de danza que pues se nos adelantaron en el camino. Entonces, estas fiestas pues los honran a ellos que nos visitan en esas fechas, que es el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que es cuando los salimos a danzar a las calles para conmemorarlos, y en las casas de cada uno de los huastecos les ponemos el altar para recibirlos con ofrenda, con todo lo que al difunto en vida le gustaba, se le ofrenda para esos días que nos visitan, pues que estén contentos, que estén a gusto, y pues nosotros año con año los recibimos con mucho gusto. Pues nosotros siempre le hemos dado una importancia al vestuario. Para mí es súper importante porque nosotros queremos que se note el esfuerzo. Cuando tú vas a veces a una ceremonia, la importancia de cómo te vistes
de cómo vas tú a una boda, cómo vas a una fiesta, a un cumpleaños de una persona que tú quieres o de algo. Es la importancia la importancia que tú le das al evento, es la vestimenta, tiene que ver siempre con la importancia, la jerarquía que tú le das. Para nosotros Chantolo es una fiesta, pues es la fiesta máxima de la Huasteca, entonces nosotros le ponemos todas las ganas del mundo al vestuario, porque es vestirnos de gala para el encuentro con nuestras entidades. La relación de la máscara con la danza, es importante esa pregunta, abarca mucho. Creo que el hecho de cubrirse la cara con una máscara te da la confianza de expresar realmente quién eres. Te pones una máscara y empiezas a sacar, como que eres más libre de bailar, más suelto, de danzar. Esa es una relación muy, muy, muy bonita en hablando de la danza de Chantolo, porque cuando uno se pone una máscara, cambias de identidad. Entonces, les ponía un ejemplo la vez pasada donde uno puede ponerse la máscara y sales a la calle y ya para los vecinos no eres tú. Y por esa razón te sientes confiado de danzar, de bailar y de ser otra persona. Yo comencé bailando en 1969, cuando recién ingresábamos nosotros a la secundaria. Y de ahí para acá, ininterrumpidamente, porque inclusive el año pasado que nosotros pensábamos que no íbamos a danzar, pues se danzó. Y se danzó nada más en la parte donde nosotros llevamos a cabo nuestros ensayos. Pero no, es que no puede pasar desapercibida estas fechas, ¿verdad? No podemos nosotros en ningún momento decir, no, hoy sí, mañana no. Y bueno, desde 1969 hasta la fecha. Pues yo empecé desde que estaba en la primaria, como te digo, un tío me llevaba, mis papás no me daban permiso, pero mi tío me llevaba, yo iba, y ahí pues fui aprendiendo yo desde niño los sones, los pasos, viéndolos a ellos, y me fue gustando, y desde esas fechas tengo 40 años ya bailando también, ininterrumpidamente, y pues me gustó la danza, la tradición, y otra cosa que me gustó de niño fue el tocar el cuerno, y desde que yo estaba chico dije, algún día, si Dios quiere, voy a llegar a tocar el cuerno, y así sucedió. Con el tiempo me tocó a mí ya estar enfrente de la cuadrilla tocando el cuerno, y hoy que ya voy de salida, pues ya le heredé esa tradición, ahora el que toca el cuerno es mi hijo, ya viene otra generación, entonces lo importante es que esto siga por muchos años más, ¿verdad? Pues hablamos de la muerte. Yo la muerte la he caracterizado ya siempre de muchas maneras. Una de las formas que yo plasmé la muerte fue la muerte de Cristal, una muerte que hicimos de Cristal, donde yo les explicaba que la muerte para mí tiene siempre un significado, y es a través del cristal con que la mires. A veces la muerte te da libertad, a veces da sufrimiento. La muerte a veces te trae el dolor, a veces alegría. El diablo para mí, hoy en estos días, siempre he sentido de la ambición, el poder, pues todas las emociones negativas que existen mucho en nuestra sociedad. A mí me gusta plasmarla en un diablo. En el diablo que yo utilicé una vez, pues sí plasmé. Llevaba una capa porque simbolizaba el poder, porque culturalmente, en muchas culturas, la capa significa el poder. Llevábamos un traje rojo porque significa el infierno, significa la Iglesia Católica siempre ha referido el rojo como el infierno, y el diablo siempre lo pintan de rojo, ¿no? Entonces, pues eso, ahí nos fuimos. Yo llevaba unas pequeñas plumas en mis hombros, porque no debemos olvidar que el diablo es un ángel caído. Finalmente era un ángel. Tenemos muchas, muchas danzas. Dentro de esas está esta de Chantolo. Por gusto, principalmente por gusto, porque hemos visto, hemos crecido. Nacimos en el seno de un municipio, en una comunidad, donde nos expresamos de una u otra forma con danza. El vínculo de la máscara con la danza, hace rato lo decía. Creo que el hecho de portar una máscara
te hace ser, te pierdes la identidad, cambias de identidad, normalmente se expresa alegría, pero también se puede expresar tristeza, varias expresiones con la danza. Cuando no traes máscara, te da pena, te pones la máscara y sacas la verdadera, la que te destrezas, te desatas, bailas, disfrutas. Eso es la armonía que hay. Desde que yo empecé a bailar los viejos, te tomas una línea, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿de qué me voy a disfrazar? Pero el disfraz más atractivo aquí en nuestro municipio, pues prácticamente es el de mujer, ¿verdad? Porque pues te ven qué cosa te pones, qué no te pones, qué te hizo falta, qué se te hizo falta, cómo te ves, si tienes las piernas chuecas, si no tienes las piernas chuecas, todo esto llama mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, pues es más fácil, siento yo que es más fácil disfrazarse de mujer que disfrazarse de hombre. Y como dice, hay cuatro personajes importantes, que es el vaquero, que es el diablo, la muerte y la mujer embarazada. En este caso yo represento al vaquero. El vaquero viene siendo el guía de la cuadrilla, es el que tocando el cuerno le indica a la cuadrilla dónde vamos a bailar, ¿sí? Qué ruta tenemos que tomar. Y también representa, pues aquí en nuestra Huasteca, anteriormente se tocaba el cuerno para guiar al ganado, ¿verdad? Entonces los vaqueros antiguos tocaban el cuerno para guiar al ganado. Aquí nosotros tocamos el cuerno pues para guiar a todos los danzantes que andan disfrazados de diferente forma, y eso es muy bonito, llama mucho la atención y atrae a la gente cuando uno toca el cuerno en la calle y se junta la gente para ver danzar a los viejos, ¿verdad? Para nosotros Chantolo sí es gala, entonces sí invertimos en trajes bien logrados, en vistosos, porque también decía por ahí que una tradición que no está evolucionando está condenada a desaparecer. Yo siempre he pensado lo mismo, entonces tenemos que ir adecuándonos a nuestros tiempos, no podemos seguir tan ancestrales. Sí conservamos el misticismo y sí conservamos la esencia, pero sí tenemos que ir acorde a los tiempos de ahora, porque pues la gente que nos viene a visitar también quiere ver algo bien elaborado, no quiere ver algo que tomaste un vestido, te lo pusiste, o tomaste una ropa. El traje más caro que nos hemos hecho ha sido el de huichol. Fue muy caro el traje, era original. Entonces comprar los trajes, viajamos hasta Nayarit, entre las montañas, nos topamos con gente armada, o sea, sí la pasamos un poquito medio asustados, pero sí llegamos a una comunidad donde nos vendieron sus artesanías. Ellos sí como que le dan el valor que tienen las artesanías, y ese sí nos costó, fue yo creo que el más caro hasta ahorita. Es una emoción que es raro de expresar, es una emoción muy desde dentro del cuerpo. El cuerpo cuando danza expresa la alegría, la emoción, quieres relacionarte con tus compañeros, compañeras, amigas, bailar, expresar, es alegría. Cuando uno danza en el cementerio, la danza va relacionada con los fieles difuntos. Se dice que nosotros bailamos, hacemos una fiesta con los fieles difuntos, vienen ellos en esa fecha, A convivir con nosotros, y nosotros nos ponemos máscaras para poder confundirnos con ellos, para que la muerte para escondernos de la muerte. Y a la hora de estar bailando en el cementerio, en lo personal, a mí se me enchina la piel porque estás cerca de los restos de ellos, lo sientes esa energía. Es muy bonito, es algo que no se puede expresar, pero es el lugar donde yo disfruto bastante, y sale una energía hasta extraña para poder seguir bailando, y hasta las lágrimas se le ruedan a uno que tiene la máscara ahí puesta y saber que tiene gente conocida que ya se nos adelantó ahí cerca. Para mí sería un acercamiento hacia mis fieles difuntos, ¿verdad? Hacia las personas que ya fallecieron.
Esta palabra que yo utilicé de metamorfosis es un cambio no de sexo, sino de personalidad. Para mí lo primero sería que no dejáramos que se perdieran este tipo de tradiciones, ¿verdad? Porque, bueno, si ya tenemos tantos años danzándolas, para nosotros es bien importante, sobre todo aquí en la Huasteca, ¿verdad? Y no nada más aquí en Tantoyuca, en toda la región, esta danza. Y pues vaya una felicitación grandísima para la danza y la delegación Veracruz que ustedes representan, y a nivel internacional también, porque hemos sido visitados por gente que ha venido de toda la República y que ha venido inclusive de fuera de la República y se llevan esta grata sensación, este gran sabor de boca de que pues es una danza única aquí en las regiones. Pues como te digo, la danza para mí, pues además de ser cultura, ¿verdad?, y tratar de transmitirla a las demás generaciones, que esto no se pierda, al contrario, que tome más fuerza. Y estamos viendo que en los últimos años ha agarrado más fuerte esta danza. Felicitaciones por el Día Internacional de la Danza y a todos los maestros que se dedican a estudiar las diferentes danzas que hay en las regiones y en diversas partes del mundo. Pues el agradecimiento, porque gracias a ellos, pues nosotros también conocemos danzas que no son propias de nosotros, de otros países, de otros lugares. Y como le digo, esto es cultura, es tradición, y es muy importante. Ellos son la base de que esto no se pierda y que siga adelante. Y ojalá sigan con ese arduo trabajo para, pues, enaltecer nuestras danzas a nivel, pues, local, municipal, estatal, nacional e internacional. Un abrazo y una felicitación. Es increíble, sí es mágico. El día que, cuando ya tú te pones un traje, yo en otros días no creo que soportara el estar con ese traje todo el día, no creo que yo aguante. Yo no entiendo cómo es que ese día, en esa festividad, en ese festejo, que nos vuelve locos, nos pone ansiosos, nos pone cargadísimos de adrenalina, pienso yo, y sales a que te vean, a bailar, a que vean el trabajo que has hecho. Nosotros trabajamos casi un año para presentar el que sigue del año que viene. Entonces, sí le ponemos muchas ganas y claro, por supuesto que sí da mucho gusto cuando la gente te detiene. De hecho, a veces no te dejan bailar porque te quieren fotografiar o quieren fotografiarse con nosotros. Esas cosas pues te llenan son el pago de todo lo que gastas para festejar el Día de Muertos. Es súper emocionante, muy emocionante. Quiero darle las gracias al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, la Asociación Civil, que es marca registrada. Pues que no muera la danza. La danza es ha existido durante milenios de a través de todas las culturas, la expresión de tus emociones con el cuerpo, pues es una sensación maravillosa, el ver bailar a una persona, el que las danzas se sigan y sigan y sigan y sigan, te hace sentir y ver arte, y pues que no muera la danza. La tarima con la máscara. La tarima sería el segundo lugar que disfrutamos los danzantes. Es otro sentir, ahí ya vas más de lucir tu traje, lucir tu máscara con todo el pueblo, con los vivos, donde ya vas tú y vas alegre porque te vas a dar a conocer quién eres, te vas a destapar y vas a decir, sabes que pues era yo el que traía este traje, el que traje este disfraz todo el día. Y eso sentir, se me enchina la piel, pero es donde la gente que te dio todo el día bailando con máscara, es donde ahí ya ven realmente la persona que andaba detrás de ese personaje que anduvieron viendo todo el día. Quiero agradecerle al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana por este espacio que nos ofrecen para poder transmitir y llevar a cada rinconcito de lo que se hace
con relación a la danza. Quiero agradecer ese espacio y pues que es importante este tipo de trabajos que se están, esta recopilación, es un trabajo arduo de parte de ustedes. Reconozco a toda la gente que de una u otra forma tiene su granito, pone su granito de arena en este trabajo, y a toda la gente que le gusta danzar, pues un reconocimiento.